Ahora sí. Hola, no puedo, no sé qué, cómo manejar esto. Buen día, ¿cómo andan? Buen día, profe. Buenos días. ¿Cómo están? Hola, buen día. Buen día, profe. Buen día. Buen día, profe. Buen día, profe. Buen día, profe. Buenas a todos, vayan arrancando ahí con las cámaras y demás. Ahí voy chusmeando. Bueno, todo en orden, alguna novedad, algún comentario de las clases pasadas, de la materia, de las fechas, de lo que sea. ¿Cuándo quedó la fecha de examen? Pregunta, porque vi que el otro día alguien la publicó, ya se me olvidó, pero... El 30 de abril. 30 de abril, a ver. Bueno, creo que estamos bien con las clases, por lo menos con los temas míos vamos a andar bien. Nos quedaría esta clase de hoy, probablemente una clase más, probablemente no, seguramente una clase más, y creo que ahí vamos a andar, me parece que no más. A lo sumo veremos si metemos alguna otra para ver algún contrato más, o para reforzar alguna cosa, o para darle la mano a alguno de los otros profes que tenga todavía algún tema pendiente. ¿Con el resto de las clases vienen bien? ¿Están teniendo clase o hay algo que está fallando en el medio? Sí, sí. Tuvimos clase el lunes y el martes, me parece. Vimos contrato de listening y vimos el de concesión comercial con la doctora Rosirio. Perfecto, bien. Con el campus y el acceso a la información que está ahí colgada y demás, ¿tampoco tienen problema? Está todo bien. Bueno, porque ahí, a ver, la verdad que eso es algo bueno que dejó, o que está dejando la pandemia y la cosa tan virtual, porque ahí nos pusimos un poco al día con el material, con la bibliografía, y me parece que también el hecho de poder ver material subido por otras comisiones y demás... creo que lo hace bastante piola para poder estudiar, ir a lo conciso y tener ya el material seleccionado por nosotros y no que ustedes tengan que buscar, que siempre fue un problema de la materia, tal vez lo sigue siendo. Bueno sería tener un manual unificado, no lo hemos logrado todavía, pero bueno, por lo menos tienen ya ahí información bien al acceso de la mano como para ir estudiando algunos temas.
Bueno, nada, continuemos con los contratos bancarios. A ver, tengo ahí un chat. Bueno, si no hay ninguna pregunta ni nada, la idea es hoy poder ver cuenta corriente. Bien, acá hago una primera aclaración. La cuenta corriente que nos tocaría ver en esta unidad es la cuenta corriente bancaria, obviamente. Pero van a encontrar en el 1400 y moneda, después lo vemos, creo que en 1415, por ahí, 16, la cuenta corriente mercantil. Cuenta corriente mercantil, básicamente, después lo vamos a ver ahora en el transcurso de la clase, solo es una introducción, evidentemente tiene que ver con dos partes, los comerciantes, ¿bien? En la cuenta corriente bancaria, lógicamente, hay una parte, cliente, y otra parte, banco. No solo esa es la diferencia, sino que hay bastantes diferencias más entre esos contratos. Por eso me parece interesante que, más allá de que la cuenta corriente mercantil no sea estrictamente de mi unidad, desconozco si alguien les dio cuenta corriente mercantil, levanten la mano y no me hagan hablar al dope. Pero si no, les doy yo cuenta corriente mercantil junto con cuenta corriente bancaria, sobre todo porque, obviamente, tienen la misma esencia, van de la mano, grandes diferencias, pero me parece que es más práctico ver una conjuntamente con la otra, por una cuestión de practicidad. Repito, no es la cuenta corriente mercantil de mi unidad, pero bueno, no sé tampoco de qué unidad es y en definitiva, generalmente lo doy yo así. Se engancha una con la otra. Bueno, cuenta corriente, antes de entrar en bancaria o mercantil, básicamente como concepto. No jurídico, digo, como para empezar a charlar, a todos se les tendría que venir a la mente esta operatoria o este contrato que va atado a algo que algunos habrán estudiado en el secundario, dependiendo de las modalidades y demás, de la orientación, pero que es el sistema de partida doble. No sé si lo habrán escuchado, aunque sea alguna vez. El sistema de partida doble es el sistema básico de la contabilidad. El sistema de partida doble no es más ni menos que el registro, por ponerle algún nombre, del debe y el haber. Bien, esto que yo puedo anotar en una cuentita de lo que me deben y lo que debo. Como yo digo a veces, para ponerlo en un ejemplo recontra básico, es esto como cuando nos vamos de viaje en un grupo de amigos. Y en el primer peaje o en la primera estación de servicio, uno paga la nafta, uno paga el peaje. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Ya arrancamos a dividir lo que se pagó de peaje o directamente siempre hay uno que dice, pará, anoto lo que vamos gastando todos y al final del viaje compensamos? ¿Vieron esto? Digo, a todos en algún momento nos ha pasado de una u otra forma. Bueno, esa es la esencia de la cuenta corriente. Eso sería una cuenta corriente, eso que se va sucediendo en el transcurso de ese viaje, por poner ese ejemplo recontra básico, donde vamos anotando el debe y el haber, es decir, lo que yo pongo, lo que me deben y lo que debo, eso es una cuenta corriente. Más aún, eso es, en esencia, una cuenta corriente mercantil, obviamente, no es ejemplo, chicos, ¿no? Porque eso no es mercantil. Digo, solamente como ejemplo para entender el concepto, estamos más cerca de lo que es una cuenta corriente mercantil que una cuenta corriente bancaria. Pero más allá de entrar en esa división de bancaria o mercantil, esto de anotar en una hojita por un plazo y después compensar los saldos que se generen en ese tiempo, es la cuenta corriente. Básicamente, ¿bien? Repito, como concepto, para que empecemos a entender de lo que vamos a hablar, es lo que siempre les digo. A mí me interesa que si vamos a hablar de la cuenta corriente bancaria no operativa con servicio de cheque, que primero sepan de qué corno es una cuenta corriente, por lo menos tener una noción. Y como este contrato, tal vez hay alguno de ustedes que no lo conoce o no tiene este concepto, me parece interesante hacer esta pequeña básica y resumida introducción. Aclaro, la cuenta corriente, ambas, mercantil y bancaria, son dos contratos extremadamente utilizados en la práctica. Bien, la bancaria, lógicamente,
Y la mercantil también. Las empresas utilizan mucho la cuenta corriente mercantil y en sectores productivos, como puede ser en Mar del Plata, el puerto, es más que común la cuenta corriente porque es la forma de relacionarse a veces con empresas o con dos empresas. ¿Por qué? Porque a veces entre esas dos empresas no siempre uno compra y el otro vende, por ende uno paga, porque si fuese siempre en esa operatoria no habría debe y haber. Lo que sucede muchas veces con las empresas, por ejemplo, el sector productivo del puerto, es que a veces esas dos empresas A y B, dependiendo de la operatoria comercial, o mejor dicho, en el transcurso de un lapso, se encuentran en distintas posiciones comerciales. ¿Qué quiero decir? De repente, una empresa le compra el pescado a la otra porque esa otra es la que tiene los barcos. Entonces, esta empresa le compra el pescado porque esta empresa es la que filetea y congela. Pero esta misma empresa que tiene los barcos y pesca y le vendía el pescado a la empresa B, esta empresa, además de tener barcos y pescar, también exporta. ¿Pero qué exporta? ¿El pescado recién pescado? No, el pescado fileteado y congelado. ¿Y esta empresa filetea y congela? No. Entonces, por poner un ejemplo, repito, básico, ven como dos empresas, dependiendo de la operatoria, en un momento una compra una y otra le compra la otra. Entonces ahí se torna muy necesario la utilización de la cuenta corriente mercantil. Esto de anotar en el debe y el haber las distintas operaciones, poner un lapso de tiempo y finalizado ese lapso, compensar los fondos. Porque no es lo mismo que yo tenga que ir hoy con 10 millones de pesos a comprar pescado para que vos mañana me compres 30 millones de pesos de pescado fileteado y congelado porque lo vas a exportar e implicaría un movimiento de liquidez económica que tornaría inviable esas operatorias muchas veces. Bien, entonces es más sencillo inscribirse esas operaciones manteniendo actualizado esos saldos constante y cotidianamente y poner ciertos lapsos, generalmente de 3 meses, pero dependiendo de la operatoria comercial puede ser de 10 días o de un año, donde cerramos esa cuenta corriente y compensamos los saldos. ¿Qué es compensar los saldos por si alguno tiene duda? Bueno, muy sencillo. Si yo te debía tanto o me debía tanto, compensamos y quedan 100.000 pesos que vos me debes a mí. Entonces ahí sí yo tengo un crédito y vos tenés una deuda para conmigo. Bien, me debes 100.000 pesos. De montones de operaciones, de montones de miles de millones de pesos, pero que se fueron compensando recíprocamente hasta terminar en solamente 100.000 pesos. ¿Se entiende? Hasta acá, como concepto hiper recontra básico, sin entrar todavía en la cuestión técnico y jurídica. ¿Todos tienen la idea de lo que quise transmitir? ¿Sí? ¿Más o menos? Ok. Bueno, si alguno tiene alguna duda o algún comentario, ya sabe. Me pregunta, me dice, interviene y hacemos un poco más, no sé si divertida, pero un poco más llevadera la clase. Bueno. ¿Cómo sería el concepto de entonces cuenta corriente, profesor? El concepto de cuenta corriente lo vamos a ver ahora dependiendo de qué cuenta corriente. ¿Por qué? Porque si yo te doy un concepto de cuenta corriente, no se va a aplicar a una o a la otra, porque son bien distintas. Cuenta corriente bancaria de cuenta corriente mercantil. Pero igual, Alan, me das el pie para arrancar ya por la cuenta corriente bancaria, que es la que nos interesa más. Y vas a ver que el 1393, que es el primer artículo del Código Civil y Comercial que habla de la cuenta corriente bancaria, te va a dar un concepto. Y yo creo que ya se los dije, pero prefiero ser reiterativo a correr el riesgo de haberlo omitido. Siempre lo digo. Por favor, esté en el código o no esté en el código, como en el caso, por ejemplo, de la caja de seguridad que después vamos a ver, que no tiene un concepto pese a estar tipificado, sí la cuenta corriente bancaria, que está tipificada y sí tiene un concepto en el 1393. Pero más allá de eso, repito, de que esté tipificado o no ese concepto, cuando estudien un contrato, sepan un concepto.
tengan una definición de ese contrato. Y saben que no es dicha pelota, pero no es una definición más o menos. Es una definición jurídica, chicos, porque son estudiantes de derecho avanzado ya. Entonces, no es. Y la cuenta corriente es, por ejemplo, cuando un tipo va al banco y entonces... No, el ejemplo déjenlo después para explicar lo que quieran. Una definición jurídica. Es el contrato por el cual una parte le da la otra, una parte denominado tal, le da la otra tanto, a cambio de un precio, una contraprestación, un plazo. Repito, no es de hincha pelota, no es de una cuestión de memoria. Bien, es una cuestión de que si me hacen caso se van a dar cuenta que con eso les facilita el estudio de todo el contrato. Porque si el concepto es realmente bueno, si el concepto realmente tiene todos los elementos que caracterizan a ese contrato, cualquier cuestión que quieran seguir contando del contrato les va a surgir del mismo concepto. Porque van a tener las partes, van a tener la, que queda uno y que devuelve el otro, van a tener si es con plazo o no es con plazo, van a tener la mayoría de los caracteres ahí. Entonces, yo se los doy como consejo, más que como exigencia, obviamente, ¿no? No estoy para exigirles nada, pero me parece que saberse las definiciones de los contratos ayuda mucho, cambia mucho en el examen, obviamente mucho más en el oral, en el escrito les sirve a ustedes, como les digo, para saber de lo que están hablando, pero en el oral es un antes y un después. Si yo hago una pregunta, si yo les digo contrato de cuenta corriente bancaria y ustedes arrancan con una definición buena de principio a fin, arrancan, pero no con el pie derecho, recontra con el pie derecho, es totalmente diferente. Bien, a que ustedes empiecen a tirar un par de palabras y uno tenga que andar sacando medio a tirabuzón para ver si saben o no saben lo que es la cuenta corriente bancaria. Entonces, el que quiera hacerme caso a ese consejo, créanme que por lo menos a los fines del examen, que es lo que a ustedes más les interesa, es muy importante. Bueno, cuenta corriente bancaria, definición, concepto, artículo 1393. Prefiero leerlo para después poder explicarlo, pero para que también ustedes se detengan en estas palabras que son importantes. Es el contrato por el cual el banco se compromete a inscribir diariamente y por su orden los créditos y los débitos, el debe y el haber, de modo de mantener un saldo actualizado y en disponibilidad del cuenta correntista y en su caso prestar el servicio de caja. Básicamente, y al margen de la definición más técnica, como ven, es un poco lo que hablábamos recién. Acá sí no hay dos partes que tienen debe y haber recíprocamente. No, es una parte comerciante-cliente y otra parte, banco. Y el banco se compromete a esto, a inscribir diariamente los créditos y los débitos que ese cuenta correntista, que ese comerciante, que ese cliente efectúa con esa cuenta corriente. Bien, ya no recíprocamente como es la cuenta corriente mercantil, que después la vamos a ver. Porque con el banco en sí no hay créditos y débitos, al margen de que los puede haber, ya los vamos a ver los casos. Bien, son las operaciones que ese cliente o cuenta correntista haga con esa cuenta corriente que impacten en créditos o en débitos en esa misma cuenta. Y el banco entonces, como obligación principal, justamente está comprometido a esto, a mantener actualizado ese saldo, tomando o dando cuenta de estos créditos y estos débitos. Bien. 1395, salté en el 1394, es importantísimo porque el 1395 nos va a decir, bueno, perfecto, ¿qué corno es el crédito y el débito? Por más que nosotros sabemos lo que es un crédito y lo que es un débito, el código a su vez nos dice específicamente para una operación de cuenta corriente bancaria qué son créditos y qué son débitos. Bien, créditos. Se acreditan en la cuenta los depósitos y las remesas de dinero, el producto de la cobranza de títulos valores y los créditos otorgados por el banco. Básicamente, parafraseando un poco para simplificarlo, ¿qué es crédito? La guita que pone el propio cuenta correntista en la
en la cuenta, las remesas, esto es lo que aparezca como saldo positivo en esa cuenta, producto de las operaciones o de las transacciones, los créditos, es decir, aquellos títulos que cobre en la cuenta corriente de terceros, ejemplo, en vez de depositar 10 lucas en mi propia cuenta, deposito un cheque. Bien. Ese cheque cuando se cobra, de 10.000 pesos, instantáneamente o inmediatamente el banco está comprometido a inscribir esos 10.000 pesos en ese saldo actualizado que decíamos. Y los créditos que el propio banco le otorgue, y acá es donde decía, bueno, acá sí un poco puede parecerse a estos créditos y débitos recíprocos de una cuenta corriente mercantil. Bien, acá sí va a haber recíproco. ¿Por qué? Porque yo puedo, además de depositar mi guita, o que me la deposite un tercero porque me paga lo que sea, o que surja de el depósito de un título de valor, ejemplo un cheque, un crédito que yo tengo contra terceros, también puede ser que yo diga, hey banco, dame plata, saco un crédito, es otra operación bancaria, ya la vimos el otro día, préstamo bancario, mutuo, hago un crédito bancario, y el banco me dice, Nahuel, te doy la guita, no te doy la guita, te la imputo en la caja de ahorro, te la imputo en la cuenta corriente. Bien, a elección o a convención de lo que yo disponga con el banco. Pero puedo entonces, a través de la cuenta corriente, ver aplicado un monto, que obviamente va a ser en positivo, es decir, un monto a favor mío, que no viene ni de un depósito mío, ni viene de un depósito de un tercero, ni viene de la cobranza de un título de valor. Viene de un crédito que le pedí al banco. Bien. Y a contracara tenemos los débitos. Dice el inciso B del 1395. Se debitan de la cuenta los retiros que haga el cuentacorrentista. Bien, esto es lo mismo que la contracara del depósito, así como yo puedo ponerme plata en la cuenta, puedo sacarme. Cuando digo poner o sacar, digo con cualquiera de los medios que ustedes conocen, desde una tarjeta de débito hasta ir a la propia caja del banco o utilizar el cajero automático, ¿no? Está más que claro, no me meto ahí en las diferentes opciones. Entonces se debitan los retiros que haga el cuentacorrentista, los pagos o remesas que haga el banco por instrucción del cuentacorrentista. Si yo autorizo un débito automático de mi tarjeta de crédito en mi cuenta corriente, es un mandato que yo le estoy dando al banco de decirle, señor banco, lo autorizo a que de mi plata, de mi cuenta, todos los meses descuente tanta plata. Si yo le doy un cheque a un tercero porque le estoy pagando una mercadería, le estoy otorgando al banco una autorización para que quien aparezca con ese papelito que no es plata y lo presente en la caja, el señor del banco diga si acá tiene y saque plata de mi cuenta y le pague a ese hombre. ¿Se entiende? Entonces digo, todos esos tipos de mecanismos diferentes son autorizaciones que yo le estoy dando al banco para que pague, para que efectúe pagos con mi dinero. Entonces tenemos los retiros o los pagos que yo le autorizo al banco. Después, las comisiones, gastos o impuestos que sean relativos a la cuenta corriente. Toda operación bancaria, ya lo saben, viene de la mano con impuestos, con comisiones del propio banco, con gastos. No es lo mismo. La comisión es como una especie de remuneración, de retribución del banco. Los gastos, no tengo que ni explicarlo, digo, es un gasto de la cuenta. Y los impuestos o los tributos tienen que ver con la aplicación de leyes estatales que el propio banco está obligado a imputar, por ejemplo, el impuesto al cheque. Cuando entra un cheque de 10.000 pesos, bueno, tendrán que descontar el 1,2 del impuesto al cheque, porque el banco es agente de retención. ¿Se lo queda para él la plata? No, no es una comisión. Retiene ese 1,2 y luego tendrá que imputarlo a quien corresponda. ¿Bien? Los ingresos brutos, bueno, etc. Entonces, las comisiones, los gastos,
y los impuestos que sean relativos a la cuenta corriente también constituyen débitos. Y después, y esto también abre el margen a otro juego, dice el artículo, y los cargos contra el cuenta correntista que resulten de otros negocios que ese cuenta correntista tenga con el mismo banco. Ojo, porque eso abre la puerta a que si yo, cliente, comerciante, tengo diferentes operaciones bancarias con el banco, ejemplo, una cuenta corriente, pero además tengo tarjeta de crédito, pero además tengo un crédito, pero además tengo una caja de ahorro, y además tengo una caja de seguridad, y como generalmente sucede, porque cuando uno es cliente del banco, el banco intenta capturar ese paquete de ofertas bancarias para con el mismo cliente, y uno por cuestión de practicidad y muchas veces por cuestión de costos, también intenta tener todas las operaciones bancarias con la misma entidad, ojo, porque también constituiría débito el cargo, es decir, el descuento que de la cuenta corriente haga el banco, no de algo relativo a la cuenta corriente, sino de cargos de otras operaciones. Ejemplo, no sé, no pagué la retribución, la remuneración del costo de una caja de seguridad. Podría, porque tiene que estar pactado, pero digo, podría el banco entonces debitar del saldo de la cuenta corriente esos créditos que el banco tiene de otros negocios que tiene con el mismo cliente. Bien, hasta ahí quedó claro, créditos, débitos y más o menos la operatoria. Bien, yo voy a los artículos importantes que merecen conversarlos. 1397, este es importante. Servicio de cheque. Servicio de cheque, no tengo nada que explicar, digo, es la chequera. Bien, la chequera siempre va de la mano con la cuenta corriente. Es un apéndice, digo, es una herramienta que surge producto o teniendo como base una cuenta corriente. Es decir, cuando hay una chequera, hay una cuenta corriente atrás. Dice, si el contrato incluye el servicio de cheques, el banco debe entregar al cuentacorrentista, a su solicitud, los formularios correspondientes. Digo, el artículo es una tontería. Dice, si la cuenta corriente incluye cheques, dale los cheques. Y sí, ¿no? Básicamente. Está. No es nada muy importante. Pero ¿por qué me interesa detenerme en este artículo y sí charlarlo? Porque dice si el contrato incluye, o sea que nos daría lugar a que el contrato pueda no incluir, ¿bien? Servicio de cheque. Y acá un comentario que sí es importante. A ver, primero, perdón la desprolijidad, vuelvo para atrás. ¿Vieron recién cuando veíamos el 1395 con los créditos y los débitos? Veíamos qué dice el artículo de que son créditos y también veíamos qué dice el artículo respecto a qué son débitos. En la última parte de lo que es un débito, nos da, dice, hay una oración final que nos da lugar a algo muy importante. Dice, los débitos pueden realizarse en descubierto. Bien, termina de definir lo que son los débitos, así como había definido lo que eran los créditos, no decía nada más de los créditos, pero cuando termina de definir los débitos, dice, los débitos pueden realizarse en descubierto. ¿Alguien sabe lo que significa eso? Imagino que alguien sí sabe. ¿Que puede quedar saldo negativo en la cuenta? Bueno, pero ¿qué sería eso? Que está perfecto, pero digo, expliquémoslo, porque si yo se los explicara así a ustedes, cagarían a putear y verían, bueno, sí, dale, explícalo. El banco cubre ese descubierto. Bien. O sea, que no el dinero sería. No hay dinero en la cuenta, pero se puede transferir o hacer pagos sin tener el dinero en la cuenta. Bien, perfecto. Tomo un poco los comentarios de todos, cierro acá para que no se haga tanto barullo y sigamos con los comentarios. Todos esos comentarios están perfectos. Acá me dicen también por chat, librar un cheque no teniendo los fondos. Sí, pero ojo, no es siempre librar un cheque. Es como también decía María, es una transferencia o es cualquiera de los débitos que vimos recién. Ah,
No me digan un cheque, porque si me dicen un cheque, yo les digo, sí, no, sí, pero si vos me estás definiendo qué es girar en descubierto con un solo ejemplo, no me lo estás definiendo correctamente. ¿Profesor? Sí. ¿Es similar al sistema de la SUBE que vos podés pagar y quedar en saldo negativo, pero después lo devolvés? ¿Algo así? Exacto, por supuesto. Claro, y a ver, y está buenísimo el ejemplo tal vez más de lo cotidiano, como para hacer un paralelismo y entenderlo. Me parece perfecto. Y entonces tomo lo que dicen todos y ahora sí voy yo a definirlo o a decírselos un poco tomando lo que dijeron. Es básicamente eso, chicos. Pero vamos a ponernos un poquito más técnicos. Es un crédito, es un préstamo bancario que el banco me está dando para que yo pueda efectuar débitos, y ya sabemos lo que son débitos, no me hagan volver para atrás, saben que es o retiros que yo haga de plata, o pagos que autorice yo al banco, ya sea porque pago un cheque, porque pago un débito automático, o transferencias que yo haga, etcétera. No me importa qué ejemplo, ya saben lo que es un débito, porque lo dice el propio 1395, entonces... Cualquiera de esos conceptos o de esas formas que constituyen un débito van a ser viables aun cuando no haya fondos para respaldarlos. Te transfiero 100 lucas. ¿Tenés 100 lucas en la cuenta? No. Entonces, ¿qué me vas a transferir? No, pará. Te transfiero 100 lucas porque no tengo 100 lucas, pero tengo posibilidad de girar en descubierto. Ojo. ¿Y de cuánto tenés tu descubierto? Porque esto es algo que que utilizo las palabras que se utilizan común en la calle para que entiendan o les suene más lo que a veces escuchan. Esto ¿de cuánto es tu descubierto? Claro, es como la tarjeta de crédito. ¿Tu tarjeta es la misma que la mía? No, sí, el plástico, y es Visa y es de Galicia. Pero es diferente. ¿Por qué? Porque mi límite no es el tuyo. ¿Por qué? Porque mi condición financiera no es la tuya. Y el banco analiza eso. Dice, bueno, Nahuel, vos mirá, podés gastar tanto y en cuotas tanto. ¿Por qué? Porque el banco me está prestando la plata. Porque al comercio se lo pagan, por más que yo lo saque en 12 cuotas. Entonces, si el banco me está prestando la plata, tiene que saber cuál es mi condición de devolución de ese dinero. Y por ende tiene que saber mi condición financiera. ¿Podés devolver 100.000 o 10.000 millones? Bueno, entonces, en base a eso, me pondrán un límite en la tarjeta. Y en base a eso, me pondrán un descubierto. Bien. Si yo hago uso de ese descubierto, estoy tornando ese descubierto en un crédito. Y acá, no con ánimo de confundirlos, pero sí con ánimo de que creo que entendieron lo que charlamos las veces pasadas, digo, ¿no se parece a una apertura de crédito? Donde yo sé que tengo a disposición tanta plata, pero puedo no usarlo. ¿Necesariamente tengo que usar el descubierto? No. Yo puedo operar con la cuenta corriente perfecto, librar cheques, autorizar pagos, cobrar plata, pagar, pum, ir, venir. Es decir, la cuenta corriente es 100% utilizada para sus fines y nunca utilicé el descubierto. ¿Sí? Si utilizo el descubierto, pues bien, torno esa operación en un crédito bancario. El banco me prestó la plata, porque no la tenía. Y sigo, ojo, porque, perdón, que voy al chat, que ahí me están haciendo la pregunta. Si el uso de descubierto genera intereses, ahí voy. Y esto también lo deben haber escuchado muchas veces. Esto de típico de empresario, comerciante, tengo que correr a cubrir el banco antes de que cierre, a las 3 de la tarde. Bueno, a las 3 antes. Tengo que correr a cubrir el banco. ¿Por qué a cubrir el banco? Esto es, en el transcurso del día bancario, desde que abre hasta que cierra, utilicé el descubierto. ¿Por qué lo utilicé? Porque yo libré cheques en algún momento, a 30, 60, 90. No tenía ni idea cuándo iban a caer esos cheques. De repente, me cayeron todos el mismo día, o lo que sea. ¿Qué pasó? Se me acabaron los fondos.
instantáneamente el banco, no necesita mi autorización, utilizó el descubierto. Es decir, si el mismo día me cayó más plata, me cayeron más débitos, perdón, de lo que pensé que me iban a caer, o pensé que me iba a entrar una transferencia que no me entró, o pensé que se me iba a acreditar un cheque del día anterior que no se me acreditó, por la razón que corno fuese, pero no se me acreditó, me cayeron más débitos de la plata que tenía. ¿Qué pasó? ¿El banco me llamó? No, el banco hizo uso del descubierto, ¿bien? Utilizó mi descubierto y pagó igual los cheques. Ahora, y tiene que ver un poco con la pregunta que me hacían recién de si el descubierto genera intereses. Supongamos que utilizamos el descubierto en 100 lucas. Si yo antes de que cierre el banco voy con las 100 lucas y cubro el cheque, cubro el banco, como se dice comúnmente, es decir, cubro ese descubierto, ese crédito no fue tal, no generó intereses, ya devolví la plata, se acabó el problema. Bien, ese girar el descubierto se resolvió ahí. No fue un crédito como lo conocemos en el sentido de que estoy obligado a la devolución de tal o cual manera, con el pago de intereses, de tal o cual manera, Bien, fui y cubrí el banco. El banco me prestó 100, pero antes de que cierre el día bancario, la jornada laboral bancaria, yo cubrí el banco. Ahora, si cerró el banco y no cubrí ese descubierto, lógicamente, inmediatamente, ese descubierto, que el banco, esa plata que el banco me prestó, va a generar intereses. ¿Bien? ¿A qué tasa? A la tasa pactada. No nos metamos ahí, pero digo, entiendan cómo funciona la operatoria en ese sentido. ¿Bien? Donde, sin ánimo de confundir, dependiendo de cómo ustedes lo entiendan, digo, ese descubierto hace las veces una apertura de crédito, porque yo duermo tranquilo que sé que por más que los débitos superen los créditos o superen los fondos, el banco me los va a pagar igual y no me los va a rechazar y no me va a generar un despelote. Yo lo que estoy obligado después es a cubrir en el mismo día. Y si no lo cubro, bueno, tampoco es pecado. Tendré que devolverlo con intereses. Bien, y ahí un poco empezamos a atar esto de cómo funcionan las diferentes operatorias bancarias. Perdón, pero voy a abrir la ventana. Ahora sí, si escuchan mucho ruido me avisan, ¿eh? si se pone hincha el ruido de la calle. Entonces, teniendo en cuenta esa última parte del 1395 respecto de los débitos y de la posibilidad de girar en descubierto, ya ustedes, que son hiperinteligentes y están recontra despiertos un lunes hasta ahora, saben que hay una clasificación lógica de cuenta corriente bancaria. Con posibilidad de girar en descubiertos, sin posibilidad de girar en descubiertos. O con provisión de fondos o sin provisión de fondos. ¿Qué significa esto? Para que la cuenta corriente funcione, tengo que proveerle los fondos yo. Ahí sí tiene que haber plata. O sin provisión de fondos. Esto es una cuenta corriente en la que yo no necesariamente tengo que proveer los fondos para que opere. ¿Por qué? Porque tengo la posibilidad de girar en descubierto. Bien, como quieran decirlo, a mí me da igual. El tema es que sepan que hay una y otra y que sepan explicar las diferencias. ¿Duda, consulta? ¿No? ¿Vuelvo? Voy. Voy al 1397, que decíamos servicio de cheque. Yo le decía un artículo que poco me interesa, pero que dice si el contrato incluye el servicio de cheque. Por lo tanto, nos da la posibilidad que el contrato no incluya servicio de cheque. Bueno. Eso sí da lugar a charlar de algo que fue modificándose jurisprudencialmente. Ahora, cuando lleguemos al final de los artículos de la cuenta corriente bancaria, vamos a hablar, digo al final por una cuestión de desarrollo lógico, vamos a hablar de la ejecución, ¿bien? De estos saldos de la cuenta corriente bancaria. Sin meterme ahí en esos pormenores que después vemos, tal vez ya lo saben ustedes, probablemente, y si no lo refresco ahora porque me sirve para explicarles esto. Digo, la cuenta corriente tiene un gran beneficio para el banco. Sobre todo cuando pueden girar en descubierto. ¿Cuál es ese beneficio? Que el saldo deudor, es decir, ese monto que va a quedar en rojo
es decir, la guita que yo le debo al banco. Por eso digo, necesariamente tiene que ser girando en descubierto. No siempre, porque puede ser que yo tengo cero pesos en la cuenta, no tengo posibilidad de girar en descubierto, pero en la sola utilización de la cuenta, ¿qué me genera? Comisiones, cargos. Entonces, indefectiblemente me voy a empezar a quedar en rojo si no pago. ¿Y tenía posibilidad de girar en descubierto? No, pero no es que esté girando en descubierto, es que la propia cuenta tiene gastos de mantenimiento, de comisión, y si yo ni siquiera le estoy poniendo esa poca guita para mantener la cuenta, evidentemente estoy dejando un saldo deudor. Es decir, estoy dejando una deuda que yo tengo para con el banco. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, con la posibilidad de girar en descubierto, mucho más, porque el banco me está prestando guita. Entonces, esa ejecución, para decirlo de una forma que se entienda más aún, digo, la forma en la que el banco me va a reclamar la guita que me prestó, o, dicho de otra forma, la guita que le debo, porque puede no haberme prestado, pero igual le debo, como lo que le decía recién, por las comisiones, o los gastos, o los cargos, o lo que sea, ese saldo de la cuenta corriente, saldo deudor de la cuenta corriente bancaria, puede ser reclamado a través de la vía ejecutiva. ¿Bien? No me voy a meter ahí, digo, ya saben lo que es una vía ejecutiva, saben los beneficios y demás de un proceso ejecutivo. Después vemos qué requisitos o cómo se da la parte de la ejecución. No llegamos ahí, es lo último de la cuenta corriente bancaria. Solo lo digo ahora porque tiene relación con esto que dice el 1397 de la posibilidad de que tenga cheque o no. ¿Por qué tiene relación? Por esto. Si yo les hago atar diferentes cosas, solo lo vamos a ir entendiendo. Digo, el saldo deudor o lo que yo debo de una cuenta corriente puede ser reclamado vía ejecutiva. Gran beneficio para una entidad bancaria. Lo ato con otra cosa. El 1395, en el inciso B, cuando explicaba qué eran los débitos, en la última parte que yo les decía, ojo con esto. ¿Qué les decía ojo con esto? Cuando les explicaba que también iba a ser débito los cargos que el banco tuviese contra ese cliente por otros negocios bancarios. Yo le decía, ojo con eso. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasaba en la práctica? Si yo no pago la tarjeta de crédito, al margen de que alguno me diga hay un seguro, bueno, al margen del seguro, lo que sea, si yo no pago la tarjeta de crédito y el banco me lo tiene que cobrar y me tiene que iniciar un juicio para reclamarme lo que le debo, va a tener que iniciar un juicio ordinario. Y va a tener que pelearla 4 o 5 años porque va a tener que probar todo. Hasta que se llama Banco Galicia y todo, porque yo cuando conteste demanda, ¿cómo? Probablemente no tenga nada que contestar porque la guita la debo y sé que la debo, lo que voy a decir es a todo que no. Yo no soy ese contrato no es mío, yo no lo firmé, bla, bla. ¿Qué digo? Jurídicamente o procesalmente, lo que voy a obligar es al otro, a la parte que reclama, a tener que probar todo, porque es un juicio ordinario. Y va a estar 4 años, 5, 6, 10, no sé, para cobrarme ese saldo de la tarjeta de crédito. Digo tarjeta de crédito como cualquier otra operación bancaria que obviamente no tiene vía ejecutiva para su reclamo. Entonces, ¿qué hicieron los brillantes bancarios durante mucho tiempo? Muy sencillo. Cuando yo pedía tarjeta de crédito, caja de ahorro, sacaba un crédito, una caja de seguridad, o la operación bancaria que fuera, el banco me decía, solo porque es usted y lo queremos un montón, le regalamos una cuenta corriente bancaria. No, no la necesito, ¿para qué? La verdad, yo crédito, débito, cheque, no soy comerciante, empresario, no la necesito. Pero mirá, te decía el asesor bancario, aprovechala, porque sin gasto de mantenimiento, sin comisión, sin nada, si no la usás, no hay problema. Bueno, para hacerla corta. Yo aceptaba, nunca me daban la chequera, porque no la necesitaba, porque no la usaba. Nunca la cuenta corriente tenía operatoria, es decir, no funcionaba, ¿bien? No tenía utilización en la práctica, solamente estaba abierta, pero el banco ¿para qué la abría? Para que aquel día que yo tuviese algún saldo deudor, alguna deuda, algo por otra operación bancaria,
inmediatamente traspasaban esa deuda a la cuenta corriente bancaria, porque el 1395, cuando habla de los débitos, así lo permite, porque dice los cargos que el banco tuviese contra el cuenta correntista por otros negocios que tuviese con el mismo cliente. Entonces, pasaba esos cargos a la cuenta corriente, cerraba la cuenta corriente, generaba un certificado de saldo deudor, obvio, porque lo único que había era una deuda, porque no había operatoria, y ese saldo deudor me lo cobraba por vía ejecutiva. Y en un año o en seis meses me embargaba, me cobraba y terminaba. Bien, ¿qué ha dicho la jurisprudencia? Dividió, por eso tomo lo que dice el 1397 con esto de que tenga o no tenga cheque, dividió la cuenta corriente operatoria o operativa de la cuenta corriente no operativa. ¿Qué significa? La jurisprudencia dijo, no, banco, esa cuenta corriente no sirve, no es válida, es nula o lo que sea. No. Le dijo, ¿le querés regalar una cuenta corriente? El cliente quiere sacar una cuenta corriente que nunca utiliza y nunca utilizó, y que tal vez, y por eso hablo del servicio de cheque como elemento tal vez más significativo para probar su utilización. Ojo, puede haber servicio de cheque e igualmente demostrarse que nunca se utilizó. Pero digo, generalmente el tema de la chequera a veces es el elemento esencial. Digo, la jurisprudencia le dijo al banco, ¿vos querés darle una cuenta corriente que el cliente nunca utiliza? Perfecto, es válida, no hay problema. Pero yo voy a decir que esa cuenta corriente es cuenta corriente no operativa. Y si es cuenta corriente no operativa, no es solamente un nombre. ¿Sabés qué voy a decir? Que la cuenta corriente no operativa no puede aplicar los artículos finales, 1405, ahora vamos a ver, que justamente dan el beneficio del título ejecutivo. Te saco esa posibilidad, te digo, jurisprudencia le dice a los bancos, dale para adelante con esa cuenta corriente, será cuenta corriente no operativa, es válida, el cliente nunca la utilizó, genial, pero no genera saldo deudor reclamable por vía ejecutiva. ¿Generará un saldo deudor si le querés pasar la deuda, se la querés pasar a la cuenta corriente? Pasásela y se la reclamarás por vía ordinaria como si lo hubiese reclamado desde el mismo negocio que la generó. Ejemplo, la tarjeta de crédito. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Digo, ahí es donde le puso el freno a la jurisprudencia. Entonces, eso nos da lugar a otra clasificación que es la que les decía. Cuenta corriente cuenta corriente operativa de cuenta corriente no operativa. ¿Cuál es la diferencia? Una tiene la posibilidad de ser reclamado el saldo deudor por vía ejecutiva, la otra no. ...1398... intereses. Importante también, simple, sencillo, pero importante. El saldo deudor de la cuenta corriente genera intereses. Ahí me importa que se queden. El saldo deudor genera intereses. Que se capitalizan trimestralmente, podría ser de otra manera, de hecho en la práctica generalmente es por mes, no por trimestre, excepto que lo contrario resulte de la reglamentación, de la convención o de los usos, lo que le digo, en la práctica generalmente es mensual. Pero ¿qué me importa? La otra parte. Dice, las partes pueden convenir que el saldo acreedor genere intereses. Entonces, recapitulando, el 1398 nos dice, el saldo deudor obligatoriamente genera intereses. Con la pregunta que me hacían hoy, che, si uso el descubierto, ¿genera intereses? Claro, si no lo cubro, genera intereses. El saldo deudor obligatoriamente genera intereses. 1398. No es según lo que las partes pacten. Pactarán la tasa, pactarán el periodo mensualmente, trimestralmente, pero genera. Lo que sí las partes pueden convenir es que el saldo acreedor genere intereses. ¿Qué es esto? Y si yo en la cuenta corriente, en vez de tener 0 o menos 10, tengo 10 o 20 o 100. Saldo acreedor, tengo plata, superávit. Eso genera intereses. Generalmente en la práctica se pacta que genere intereses a una tasa, nada, centavos. Bien. Hiper recontra baja, obviamente. Del 1398
Nos vamos al 1403. Acá empiezan dos, tres artículos sí importantes. Resúmenes. Bien, el resumen, ya saben lo que es. Digo, es esto de cerrar, finalizar el periodo de la cuenta corriente en un documento, hoy electrónico, donde diga, bueno, mi saldo es este, las operaciones que se sucedieron en este lapso, mensual, por ejemplo, como suele ser en la práctica, son todas estas. Tantos créditos, tantos débitos, entendiendo créditos por débito, lo que ya vimos del 1395, ¿no? Te depositaste, te debitaste, pagué un cheque, cobré un cheque, etc. Todas estas operaciones dan hoy este resumen, como el resumen de la tarjeta de crédito. Dice el 1403, excepto que resulten plazos distintos de las reglamentaciones, de la convención o de los usos, el banco debe remitir al cuentacorrentista dentro de los 8 días de finalizado cada mes un extracto de los movimientos de cuenta y los saldos que resulten de cada crédito y débito. El resumen, básicamente. Bien, entonces, finalizado cada mes, 8 días tiene el banco para mandarte el resumen del periodo inmediato anterior. Y a su vez, yo cuenta corrientista, tengo 10 días para impugnar ese resumen. O 30 días, en vez de 10, 30 días a contar desde la fecha en la que yo lo debiese haber recibido, si voy a meter la hermosa excusa de que no lo recibí. Digo, para decirlo de otra forma. Yo tengo dos formas, digo. Yo, el banco tiene 8 días para mandármelo desde finalizado el periodo. Una vez que lo recibo, tengo 10 días para impugnarlo. Si yo no lo impugno en esos 10 días, siempre me queda la carta de decir, nunca lo recibí. Bien, bueno, esa carta se te termina en algún momento. 30 días después, ¿por qué? 30 días después de la fecha en la que lo debiese haber recibido, es decir, de que finalizaron esos 8 días. ¿Por qué? Porque se entiende que ya pasó un periodo más. 30 días es un periodo nuevo, entonces. Si más de un periodo después querés impugnar el de un periodo anterior, ya perdiste por más que digas que nunca recibiste el resumen. Bien. 1404, ¿cómo se cierra la cuenta? Bueno, esto es sencillo. Básicamente el inciso que más me importa es el A. Dice por decisión unilateral, esto es cualquiera de las partes puede cerrarlo, siempre que haya un preaviso de 10 días. B, dice por quiebra, muerte o incapacidad del cuentacorrentista. C, por revocación de autorización para funcionar, quiebra o liquidación del banco, o por las demás causales que surjan de la reglamentación o de los convenios, obviamente. 1405, compensación de saldos, no me interesa tanto. 1406, sí, muy importante es lo que yo le decía cuando hablábamos de la cuenta corriente operativa no operativa. Ejecución del saldo. Producido el cierre de la cuenta, bien, e informado el cuenta corrientista si el banco está autorizado para operar en la República Argentina, lógicamente, puede emitir un título con eficacia ejecutiva. Esto es lo que yo le decía antes. Es decir, si el banco es una de las entidades autorizadas, ¿cuál es? Lo cual entendemos que sí, y siempre que esto suceda, cuando se cierra la cuenta, acuérdense que la cuenta se puede cerrar igualmente de forma unilateral, más allá del previso de 10 días, pero se puede cerrar unilateralmente, ahí se puede dar cierre de la cuenta y emitir un certificado de saldo deudor. En el caso de que haya deuda, ¿no? Está claro. Ese certificado de saldo deudor tendrá fuerza ejecutiva, porque lo permite el 1406, siempre y cuando, y acá vienen los requisitos que usted tiene que memorizarse, lamentablemente, siempre y cuando esté firmado por 2 apoderados del banco. Siempre y cuando esté efectuado, realizado en escritura pública. Siempre y cuando en esa escritura pública figure el cierre, el día de del cierre de la cuenta, es decir, qué día se cerró. Y figure además
cuál es el saldo que arrojó a ese día, obviamente, y figure además de qué forma le notifiqué eso al cuenta correntista, es decir, el saldo y el día. Es decir, yo tengo que hacerlo, firmar por dos apoderados, lo tengo que hacer en escritura pública, en esa escritura tiene que figurar qué día se cerró la cuenta, en esa escritura tiene que figurar cuál fue el saldo, y en esa escritura tiene que figurar de qué forma yo le notifiqué al cuenta correntista, macho, te cerré la cuenta tal día y arrojó tal saldo. Bien, eso lamentablemente no queda otra que memorizarlo. Es poquito, pero digo, eso se pregunta, digo, es lo importante, muy importante en la cuenta corriente, y ahí no hay mucho para chamullar o para inventar. Es básicamente el proceso que explica el código, al igual que recién hablábamos de plazo para emitir resumen, plazo para impugnarlo y demás. Ahí no hay mucha vuelta. Y ahí, en estos dos artículos, ya sea el de los resúmenes, los plazos, o en el de cómo tiene que ser el certificado de saldo deudor para que tenga fuerza ejecutiva, ojo, porque esos dos artículos, o las cosas que explican esos dos artículos, son diferentes a la cuenta corriente mercantil, y a veces, cuando el estudio no está muy finito, ahí es donde patina. Se los digo como ayuda, porque suele ser siempre así. Se les pregunta la cuenta corriente bancaria y hablan del plazo de la cuenta corriente mercantil, etc. Bueno, hasta acá cuenta corriente bancaria. ¿Alguna duda, algún comentario, algún algo? ¿No? Bueno, vamos a la cuenta... ¿No? Perdón, pensé que había alguien había hablado. Vamos a la cuenta corriente mercantil. La cuenta corriente mercantil la vamos a pasar mucho más rápido, por varias razones. Primero, porque, como les decía, no es un contrato de esta unidad, no es un contrato bancario. Segundo, porque en esencia ya expliqué más o menos el funcionamiento o la génesis del contrato en sí, por ende, estimo, ya entendieron la operatoria. Y además porque es un poco más sencilla, me parece. Y me parece interesante que yo les marque algunos artículos que después, en todo caso, a ustedes no les va a quedar otra que memorizarlos. 1430, definición. Lo mismo que les dije al principio, apréndanse la definición, más acá, que tienen dos definiciones distintas, porque son dos contratos iguales, pero diferentes. Cuenta corriente mercantil. Dice, es el contrato por el cual dos partes se comprometen. Ojo, en la otra decía el banco se compromete. Bien, primera diferencia. Dos partes se comprometen a inscribir en una cuenta las remesas recíprocas. No pasaba lo mismo con el banco. Que se efectúen, y acá otra parte importantísima y es la esencia de la cuenta corriente, y se obligan a no exigir ni disponer los créditos que resulten de ellas hasta el final de un periodo a cuyo vencimiento se compensan haciéndose exigibles y disponibles el saldo. ¿Por qué? Porque es lo que les decía recién. Esta es, a ver, ahí está el chiste de la cuenta corriente, mercantil. Digo, si nos vamos a anotar el debe y el haber, pero cuando vos me debes a mí un palo y yo no tengo guita, ¿te lo exijo? Se acabó lo interesante de la cuenta corriente. Lo interesante de la cuenta corriente es que yo pueda comprarte mercadería por 10 palos, pero no pagártela. ¿Por qué? Porque anotamos los 10 palos, yo sé que la cuenta corriente la cerramos cada 3 meses, y en estos 3 meses sé que vos vas a hacer operaciones recíprocas conmigo, en las cuales vos me vas a deber a mí 10 palos, o 5, o 4, o 7, o 12, y cuando cerremos la cuenta corriente cada 3 meses... Al revés, en vez de yo tener que pagarte 10 palos, vos me vas a tener que pagar 2, o de los 10 palos yo te voy a tener que pagar 3, y no 10. Bien, el movimiento de liquidez económica, que es lo que muchas veces torna inviable muchas de las operaciones comerciales en la práctica, porque falta guita, se agiliza de esta manera. Entonces, si de esta manera se agiliza, no me vengas a decir que cuando hay un saldo a tu favor me lo vas a venir a reclamar. Entonces el chiste o la gracia de la cuenta corriente es que durante el plazo que le pongamos a esa cuenta corriente, no del contrato, el contrato puede durar 10 años o generalmente son indeterminados.
duran toda la vida hasta que alguna parte lo cierre. El plazo no del contrato, sino del cierre de los periodos. Ojo, es diferente. Los periodos los vamos a cerrar cada 3 meses. Entonces yo sé que durante 3 meses duermo tranquilo, que si hoy te debo 10 palos a vos, me quedan todavía 3 meses o 2 meses y medio por delante, para que esto se revierta. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta eso que dice el contrato, que dice el concepto, perdón, y que obviamente genera implicancias más que importantes. 1431, después lo leen, no es muy importante. 1432, sí, siempre todas estas cuestiones, tanto en la cuenta corriente bancaria como en la mercantil, siempre es excepto pacto en contrario o excepto reglamentación en el caso de la bancaria, porque obviamente está reglamentado muchas cosas. En el caso de la mercantil es excepto pacto en contrario y demás. Pero dice el 1432 plazo, excepto convención o uso en contrario, se entiende que los periodos son trimestrales, bien. Se entiende que el contrato no tiene plazo, es indeterminado, lo que les decía recién. Se entiende que cualquiera de las partes puede rescindirlo otorgando un preaviso no menor a 10 días, igual que en la bancaria. Y dice, y esto tiene que ver con lo que les explicaba recién, a cuyo vencimiento, es decir, el de los 3 meses, en el caso que sea 3 meses, se produce el cierre del periodo, la compensación, debe y haber, la compensación, perdón que me perdí, y el saldo de cuenta. Pero este no puede exigirse hasta la fecha en la que finalizaba el periodo. Esto es para el supuesto en el que alguno lo rescinda unilateralmente. ¿Por qué? Vivo. Si los periodos son trimestralmente y vos hoy me debés 10 palos, pero nos queda 2 meses, ¿qué hago? ¿Espero 2 meses o tiro una rescisión unilateral y espero 10 días? Porque el preaviso es de 10 días. Y tiro un preaviso de 10 días y en 10 días estoy cobrando 10 palos. No. En 10 días estoy cerrando la cuenta. Genial, cuenta cerrada. ¿Qué significa? No se pueden inscribir más remesas recíprocas porque se cerró la cuenta. ¿Pero puedo exigirte los 10 palos? No. Tengo que esperar igualmente hasta que finalice el periodo de los 3 meses. Si no, estamos en la misma. Por eso digo, importante cuando en el concepto les decía se obligan a no disponer o a no exigirse esos saldos hasta tanto cierre la cuenta. Por más que la... Hasta tanto cierre el periodo, perdón. Por más que la cuenta se cierre antes, como contrato, finalizó, listo, se acabó el contrato. Rescisión unilateral, o lo que sea. O finalizó por quiebra, como decíamos hoy. O finalizó por lo que sea. Está bien, finalizó, se acabó el contrato, ok, pero el periodo no terminó. Ah, pero ¿podemos seguir inscribiendo remesas? No, terminó la cuenta corriente, te dije. Pero no me podés exigir el fondo, los fondos o el saldo, porque es justamente la esencia del contrato, hasta que tanto termine el periodo. ¿Ok? Después dice el artículo más abajo, dice, si el contrato continúa o se renueva después de un cierre, el saldo se entiende primer remesa del próximo periodo, salvo que las partes exijan lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Llegamos al tercer mes, se cierra el periodo. La cuenta corriente sigue, porque dijimos que era indeterminada. Ahora, se cierra, se compensan, genial, me debes 10 palos. Bárbaro. ¿Qué hacemos? ¿Me vas a exigir los 10 palos? ¿O como la cuenta corriente sigue, los 10 palos son primer remesa del nuevo periodo? ¿Se entiende? Eso es lo que dice el artículo. Dice, el saldo, cuando se finalizó el periodo, ese saldo que queda de la cuenta corriente, si ninguna de las partes lo exige, es decir, si ninguna de las partes lo pide, o mejor dicho, la parte que lo puede exigir, lo exige, se va a considerar que es primer remesa del próximo periodo. Se arranca el próximo periodo con 10 palos a favor 1. ¿Ok? 1433, intereses, comisiones y gastos, excepto pacto en contrario, se entiende que las remesas generan intereses a la tasa pactada o en su defecto a la tasa de uso y a falta de esta a la tasa legal. Es decir, a la pactada, a la de uso o a la legal. El saldo se considera capital productivo de intereses aplicando la tasa del inciso anterior. Es decir, lo que hablábamos un poco antes de la cuenta corriente bancaria, acá lo que se dice es que, excepto pacto contrario, todo saldo genera intereses. Siempre en principio la tasa pactada.
si no la hubiera, a la tasa usual, si no la hubiera, a la tasa legal. Pasamos al 1435, cláusula salvo encaje. ¿Qué significa la cláusula salvo encaje? La explico en vez de leerlo para que ustedes sepan. Digo, podemos inscribir en esa cuenta corriente, como crédito, como débito, el crédito que tenemos de un tercero. Esto es como puede pasar en la cuenta corriente bancaria cuando yo deposito un cheque, bien, que todavía falta un plazo para cobrarse. ¿Qué significa? Si yo inscribo en la cuenta corriente mercantil un crédito que es de un tercero, se inscribe bajo la denominación de salvo encaje. ¿Qué significa salvo encaje? Si se cobra, efectivamente se imputa. Si no se cobra, afuera de la cuenta corriente. Se anula por contrapartida, para hablar técnicamente, eso que previamente se había inscrito, pero efectivamente nunca ingresó ese dinero. Esperen que voy a mirar el chat. Es un contrato formal. Sí, a ver, la formalidad, creo que me lo había preguntado María, la formalidad hace que sea un contrato escrito. ¿Lo dice el artículo? No. Por ende, tipificada la forma, no está. En la práctica se suele realizar, por lo menos, por escrito. Bien. Perdón, vuelvo a la cláusula salvo encaje. Entonces, la cláusula salvo encaje, después leen ustedes el 1435, que explica un poquito más, pero básicamente es eso, para que lo entiendan cuando lo lean. Es la posibilidad de inscribir en esa cuenta corriente un crédito que todavía no es líquido, para hablar técnicamente. ¿Bien? Se me pregunta Alan. En la teoría es no formal. Tipificado es no formal, claro. La ley, el contrato, legalmente o tipificadamente no especifica, no exige forma alguna. ¿Bien? No formal. En la práctica, todos estos contratos, por su entidad, están efectuados formalmente por escrito. Sobre todo, fíjate que la importancia es de que cada uno de los artículos que estamos analizando, o la gran mayoría, arrancan, excepto pacto en contrario. Por ende, lógicamente, ese pacto en contrario es porque usualmente esto se realiza bajo un convenio de partes que se formaliza por lo menos por escrito. ¿Bien? 1435, la cláusula sobre encaje. 1436, el tema del embargo, léanlo, es importante, nada que merezca la pena verlo acá. 1438, sí, y estos son los artículos últimos que me importa porque son los que son similares y diferentes a la cuenta corriente bancaria. 1435. Resúmenes de 1438, perdón. Resúmenes de cuenta aprobación. Dice, los resúmenes de cuenta que una parte reciba de la otra se presumen aceptados si no los observa dentro de los plazos de los 10 días. Es decir, 10 días para impugnar el resumen de cuenta que una parte le entregue a la otra. Bien, no hay una obligada a emitir un resumen, como en la cuenta corriente bancaria, que lo obligado es el banco. No hay un plazo para emitir ese resumen, que en la cuenta corriente bancaria son 8 días. Sí hay un plazo para impugnarlo, que son 10 días desde que se recibió. Dice además el artículo, las observaciones se resuelven por el procedimiento más breve. En la práctica esto es, ustedes lo saben, proceso sumarísimo. Bien, un proceso abreviado. 1440 saltamos. Cobro ejecutivo del saldo. Esto tiene que ver un poco también con la cuenta corriente bancaria. Acá también tiene fuerza ejecutiva, ¿bien? El saldo deudor. Vamos a ver qué requisitos o de qué forma se tiene que emitir ese certificado de saldo deudor para que sea válido, ¿ok? Ya dijimos en la cuenta corriente cómo tenía que ser. Dos personas, apoderado del banco, en escritura pública, ¿se acuerdan? Porque veíamos un rato, yo le decía, ojo, porque esto no queda otra más que memorizarlo. Acá dice, el cobro del saldo de la cuenta corriente puede demandarse por vía ejecutiva, la que queda expedita en cualquiera de los siguientes casos. Acá vienen los requisitos. Dice, si el resumen de cuenta
en el que consta el saldo está suscripto, con firma del deudor certificada por escribano o judicialmente reconocida. Esto es, hay un resumen de cuenta, ese resumen de cuenta tiene un saldo deudor, es decir, una de las partes, la que le debe a la otra, y esa parte que es la que le debe, firma ese certificado de saldo deudor ante un escribano público o reconoce esa deuda ante una instancia judicial. Complicado. Porque si el que debe la plata, digo, para que se lo reclamen judicialmente y encima por vía ejecutiva, tiene que prestar toda esa voluntad de su parte de ir a firmarlo a una escribanía o de reconocerlo judicialmente. Obviamente tenemos un inciso B, que dice, si el resumen está acompañado de un saldo certificado por un contador público, notificado mediante acta notarial en el domicilio contractual, por eso decíamos también la importancia de que haya un contrato, y en esa notificación por acta notarial se fija como domicilio el domicilio de la escribanía donde se van a recibir las impugnaciones, porque decíamos que una vez notificado el cuentacorrentista que recibía el resumen tenía 10 días para impugnarlo. Entonces acá no podemos cambiar eso. Ahí también se generará certificado de saldo deudor válido para ser reclamado por vía ejecutiva. Entonces es, o bien reconocido judicialmente o firmado frente a un escribano, es decir, certificado por notario, ese saldo deudor, ese certificado, bien, obviamente por el deudor, o bien el deudor no te lo firma, no te lo reconoce judicialmente, pero ese certificado de saldo deudor está emitido por un contador público y a través de un escribano se notifica por acta notarial en el domicilio de ese contrato de cuenta corriente de ese deudor, y en esa acta notarial tiene que constar que el domicilio de la escribanía, es decir, el domicilio del registro del notario, es ese domicilio válido para recibir las impugnaciones. Pasados los 10 días, obviamente, no habiéndose recibido impugnaciones, ese certificado emitido de esa forma es válido para ser reclamado por vía ejecutiva. ¿Ok? Digo, si lo entendieron, no si lo memorizaron, después lo memorizarán ustedes, y sobre todo haciendo hincapié en las diferencias entre la bancaria y la mercantil para que no se les mezcle. 1441, extinción del contrato, similar o igual a lo que veíamos en la cuenta corriente bancaria, por decisión unilateral con preaviso de 10 días, o por quiebra, muerte o incapacidad de cualquiera de las partes, o por vencimiento del plazo, o en el caso de la rescisión, o por cualquiera de las demás causales que puedan establecerse legalmente. Bien, pregunta antes de terminar. Seguro, con una mano en el corazón, entendieron el funcionamiento de la cuenta corriente como contrato o como operación bancaria, y en el caso de que sí, entendieron más o menos el funcionamiento de las diferencias entre la bancaria y la mercantil, al margen que todavía les quede estudiar y memorizar. No pretendo eso, pero digo, ¿se entendió? ¿O me expliqué más o menos de una forma clara? ¿Sí? Bueno, en el caso de que sí, parecía que sí. La semana que viene seguimos con otro de los... A mí me queda una duda, doctor. ¿Sí? En el caso de la cuenta corriente bancaria, en el artículo 1398, cuando sí, habló de que en los intereses que las partes podían convenir, que los saldos deudores generen intereses. ¿Está mal redactado el artículo? No. El saldo deudor genera intereses. El saldo acreedor puede generar intereses. Ah, bien, esa era la duda, si estaba mal redactado el artículo. Por eso es que se los expliqué en su momento. El saldo deudor genera intereses. El saldo acreedor puede generar intereses. ¿Qué significa cuando digo puede? Digo, tiene que estar convenido por las partes y la tasa obviamente será la convenida por las partes. En el caso del saldo deudor, siempre va a generar intereses. Después veremos a qué tasa es la pactada.
¿Por qué comillas? Porque obviamente ustedes saben, estos contratos son generalmente de adhesión con cláusulas predispuestas y no hay mucho que pactar, ¿no? Pero bueno, digo, es la contractual, la convenida, la acordada. En el caso del saldo acreedor, además debemos convenir que genere intereses. En el saldo deudor no hay que convenir que genere. Generar, genera. Si el contrato, por ejemplo, no dijese nada, genera intereses igual. Y en todo caso, como la tasa no está pactada porque no fue especificado, generará la tasa pactada legal o la de uso. ¿Bien? Pero en el caso de que no diga nada del saldo acreedor, perdí, no hay intereses. ¿Se entiende la diferencia de lo importante de que cuando un artículo dice puede o no puede? Si dice puede, tengo que pactarlo expresamente. Si dice genera, genera. Y si no lo pacté, bueno, genera igual, porque el artículo propio lo está diciendo. Es una imposición legal. ¿Bien, Alan? Buenísimo. Bueno, chicos, si está todo claro entonces, nos vemos la semana que viene, supongo, o en algún momento de los próximos días. ¿Bien? Gracias, profe. Chao, profe. Gracias. Hasta luego.